Y hablando justamente de despliegue, a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Meijer Patricia Bolívar, rumbo a estos comicios del próximo domingo 21 de noviembre. Ya tiene información que compartir con nosotros. Adelante, Meijer, te escuchamos. Jocelyn, un saludo para ti y para toda la audiencia que a esta hora está en sintonía de Venezolana de Televisión. Nosotros establecemos el contacto informativo desde el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral porque continúa todo el cronograma y ya se han dado inicio a muchas actividades desde este Centro Internacional de Prensa, actividades relacionadas con el tema electoral. La primera que se ejecutó el día de hoy es tomando en cuenta a cómo son los electores venezolanos. A mi lado se encuentra Amelia Alter, quien es directora de la Oficina Nacional de Registro Electoral, y nos gustaría que nos comentara las novedades que se instalaron para el registro electoral este año, tomando en cuenta la auditoría. Se hizo una encuesta al pueblo venezolano para saber los niveles de satisfacción, pero además, ¿qué otros elementos pudieron medir durante esa actividad? Sí, bueno, entre las novedades, como tú dices, que pudimos presentar a las organizaciones con fines políticos y organizaciones indígenas para la auditoría del registro electoral este año, realizamos una encuesta muy especial en la que se tomó una muestra de 2.000 electores y electoras del registro electoral que fueron llamados por teléfono para determinar el grado de satisfacción que tenían con sus datos en el registro electoral, y se aprovechó para preguntarles, por ejemplo, si el centro electoral donde votaban está cerca de su casa, si están de acuerdo con la ubicación que tiene su centro electoral, si la seguridad alrededor del centro de votación es correcta, es aceptable para ellos. Además, sobre el comportamiento del Plan República en las elecciones. Preguntas que, además de saber sobre la satisfacción de sus datos, permiten al Consejo Nacional Electoral tomar decisiones importantes en relación al catastro de los centros de votación. Cada vez que se acerca un evento electoral surgen muchas dudas, muchas interrogantes, sobre todo con el registro electoral. Hay muchas personas que cuestionan y llegan a decir que en algunos casos la identidad de una persona está duplicada y que hay personas que han fallecido y siguen apareciendo en el registro electoral. ¿Qué nos pudieras aclarar con respecto a ese tema? Sí, sabes que muy cerca de los procesos electorales se suelen reciclar mucho cadenas de redes sociales en las que dicen, por ejemplo, revisen esta cantidad de cédulas en el registro electoral porque todas pertenecen a la misma persona. Pero resulta que cuando ves el nombre de la persona se llama, por ejemplo, José Gregorio Hernández Rodríguez. Y en un país como Venezuela sabemos que no solamente hay 30 José Gregorio Hernández Rodríguez, hay muchísimos más porque es un nombre significativo y común para la población venezolana. Nosotros nos damos a la tarea cada vez que nos llega de revisar el registro electoral y podemos asegurarle al país que se trata de 30, 60 personas distintas que votan en diferentes partes del territorio nacional, que tienen diferentes edades, que a todas corresponde efectivamente ese número de cédula. No es posible encontrar en el registro electoral un elector cuya cédula no exista en el SAIME. Obligatoriamente nosotros tenemos que todos nuestros electores están casados con un serial existente en el SAIME. Y efectivamente son casos de homónimos, son personas que se llaman igual, pero que corresponden a una identidad diferente. De hecho, se han hecho trabajos de campo. Se ha ido hasta viviendas de electores para determinar qué es la persona que dice ser y que el otro que se llama igual es otra persona que también existe. Nosotros le podemos dar esa garantía al país, que son personas distintas, que se trata de casos de homónimos, pero son identidades totalmente diferentes, diferentes edades, diferentes situaciones geográficas. Para cada evento electoral también el Consejo Nacional Electoral habilita una jornada especial. Sabemos que el registro electoral es permanente, sin embargo surgen muchas dudas con respecto al pueblo venezolano cuando no realizan los cambios en el tiempo de esa jornada especial. ¿Cuál es la recomendación que le hace al pueblo? Sí, bueno, el pueblo venezolano, que es un bravo pueblo, por eso el lema de esta elección, Gloria al Bravo Pueblo, es un pueblo que le gusta participar en estas fiestas democráticas, en estas elecciones. Mi recomendación para todas esas personas que les gusta participar de las elecciones y que cada vez son más, es que acostúmbrense a revisar sus datos en el registro electoral cuando ven que se anuncia el llamado a elecciones, para que así puedan entonces estar y estén muy pendientes del tiempo que determina el cronograma electoral de cuándo es el corte. Por ejemplo, para esta elección el corte fue el 15 de julio.
Entonces, todos los movimientos, solicitudes de inscripción, actualización que las personas realizan posterior al 15 de julio, lamentablemente ya no pueden ser incorporadas al registro para esta elección. Pero eso tiene un porqué, tiene un significado. Nosotros necesitamos un tiempo de decir, hasta aquí entran las personas para votar a esta elección, porque de acuerdo a eso, nosotros tenemos que elaborar cuadernos de votación, software de las máquinas, es un saber cuántos cotillones electorales hay que ensamblar. Todo eso depende de las cifras que arroja el registro, por eso no puede ser muy cerca de la elección. Acostúmbrese siempre a tener presente cuál es esa fecha de cierre, y luego de esa fecha ya no pueden pensar en que van a poder ser incorporados al registro electoral, pero es por eso. Detrás de una elección hay un trabajo logístico gigantesco, enorme, trabajo técnico de realización de software, de configuración de máquinas, como les digo, cuadernos electorales, ensamble de cotillones. Entonces todo esto depende de que a tiempo se tenga un registro electoral. Por eso los movimientos que se realizan luego del 15 de julio, es imposible haberlos incorporado para esta elección. Tengamos eso presente. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones de Amelia Alter, directora de la Oficina Nacional de Registro Electoral, el día de hoy, realizando una ponencia acerca de cómo son los electores venezolanos. Daba datos importantes, además recomendaciones al pueblo venezolano acerca del registro electoral y la confianza que además deben de tener en nuestro sistema electoral. Hay que destacar que a lo largo de estos días y hasta las elecciones se van a estar realizando distintas actividades en el Centro Internacional de Prensa, con distintos voceros, además miembros de las direcciones generales del Consejo Nacional Electoral, quienes podrán dar información acerca de cómo es el sistema electoral venezolano. Aquí mismo también estarán presentes los observadores internacionales, los miembros de las misiones y las delegaciones, invitados internacionales, quienes estarán viendo todo el proceso electoral en nuestro país. Recuerden que además el día de hoy comenzó todo el proceso de instalación de las mesas electorales en todo el territorio nacional. Ya decía más temprano el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, que más del 90% de las mesas electorales ya han sido instaladas, ya se encuentran los equipos y los cotillones electorales en cada uno de los centros. El despliegue del Plan República también continúa de manera acelerada y resguardando a todos los centros para garantizar que el pueblo venezolano pueda expresarse este domingo 21 de noviembre. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.